girls with their nails done now. Bueno, muchachos de Electripower, ¿cómo están allá mis Electri amigos? Bueno, muchachos, hoy tenemos un fierro para mostrarles. ¿Ya quieren ver? ¿Sí o no? Dígame si sí o si no. Listo, entonces vean esta belleza. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Cómo ven este monstruo? ¿Cómo ven este fierro ustedes desde allá? Les cuento algo de la moto, pero pues no lo voy a hacer yo, porque ustedes lo saben. ¿Quién más puede hablar de su moto que su propietario? Vamos a invitar aquí un parcero de la vieja escuela aquí de Electric Power. Voy a estar aquí. ¡Ay, señor Henry! Siga por acá, siga, entre. Esa vaina acá. Pues, ¿sí cabemos acá o no cabemos acá? Ponlo por ahí. ¿Cómo quedamos? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, Henry, bueno, yo me voy a poner para acá, pues te empinamos. Bueno, Henry, ¿y esta moto usted la compró, la fabricó? ¿Cómo es la vaina? Inicialmente era una moto de gasolina. ¿Sí? ¿Eso era una moto de gasolina? Sí. Sé que esta hermana tiene envenenada, porque la gente que dice, ay, que la moto de él es la más potente de Colombia, no es ni la cero, parce. Esta vaina tiene potencia como un hijo de madre. Entonces, vamos a por pasos, voy a subirme, voy a primero a subir y voy a preguntar aquí encima. Bueno, primera pregunta. ¿Qué motor le pone usted a esta cosa? Esta tiene un motor QS motor de 10.000 vatios. 10.000 vatios, muchachos, vea, 10.000. Bueno, ahora vamos para el controlador. Controlador de Kelly, controller de 601 amperios. De 600 amperios. Ojo, controlador Kelly de 600 amperios. Ese era el mismo que yo le tenía anteriormente a la Super GTM. Entonces, eso es fierro. Y para aguantar toda esa maquinaria, ¿qué batería le metió su merced? Se le fabricaron unas baterías en ion litio de la batería 18650. Tiene 1200 baterías recicladas en 20 series de 60 baterías. O sea, ¿cuánto nos quedó? 150 amperios y 72 voltios nominales. ¿Cómo la escucharon, muchachos? Para Alex, que estaba preguntando que cuál era la moto con más autonomía en el envío pasado, vea, esta puede ser una de las motos con mayor autonomía en este momento en Colombia, o sea, 150 amperios con 84 voltios pico, ¿verdad? Sí. Imagínense, muchachos, ¿qué ha hecho usted con esta moto? ¿Para dónde se ha ido? Hemos ido hasta Dorada. ¿Sí? De aquí para allá llegamos cogiendo la Ruta del Sol. Más o menos llegamos con un 54% de capacidad. Uy, bueno, se comió, fue nada. No, pues qué verraquera. Para esta moto está una chimba. ¿Cómo se llama esta moto? Eso es una moto estilo Bagger. ¿Bagger? Se les dice Bagger porque llevan carenado y alforjas y está prácticamente oculto todo el motor y todo. Bueno, para la gente que antes decía, ay, ese tiene un montón de botones y huevonadas en ese tablero, entonces espere. Marica, ¿qué hay acá? Explíqueme todo, parce. Bueno, primero que todo, para los eléctricos, tenemos los que sabemos de motos eléctricas, acá está la capacidad de la batería. En este momento tenemos 100% de capacidad de batería. Ok. En el segundo tacómetro tenemos veloxímetro, cantidad de kilómetros, cuenta kilómetros. Yo en el tercero tenemos un sistema que nos lee cuando aceleramos qué consumo de amperios tiene, se multiplica por 100. Chévere. Y fuera de eso tenemos luces altas,
nos indica que está prendido y direccionales. En el cuarto tacómetro tenemos los 12 voltios del conversor DC, DC-DC. Estos dos que vemos acá son los parlantes, estos dos son tuiteres, acá tenemos el radio y en este punto tenemos el punto de carga para el celular. Ah, no, qué berraquera, bueno, o sea, para viajar, eso está una chimba. ¿Y eso suena duro? ¿Puedo colocarle sí, musiquita? Sí, sí, puede colocar. Cuando hay algo rápido, antes de que nos dé copyright, son 7 segundos. Vea, tiene con Bluetooth y todo. Sí. Vean, muchachos, que no nos vean estos parlantes tan grandes. Viene uno, los grillos y ese de allá. No, qué berraquera, vamos a ver cómo suena. ¿Cómo la vieron, muchachos? Ustedes como para que este man, ay, que es que se me fue la luz y que es que queremos hacer rumbita. Comuníquese con este man. Hace una rumba, una chica. Hace la rumba a su domicilio, ¿sí? Sí. Y tenemos 150 amperios de música, vea. No, se lo merece. Descargue la vaina. Bueno, vamos a empezar con el diseño de la moto que este man acá. Yo me veo chiquito en esta vaina, yo. Este man sí le luce. Usted no es tan grande, parcero. Eso es muy chiquito. Parce, estas alforjas. Bueno, vamos de arriba, vamos arriba, vamos arriba. Parce, ¿esto qué es o qué? ¿Cómo es la vaina acá? El tanque. En este punto, bajo el tanque, vamos a colocar el cargador que va incluido dentro de la moto. ¿Cierto? Esto está vacío, no tiene absolutamente nada interno y vamos a colocar el cargador de la moto. ¿Y aquí qué? Ahí, nada, simplemente en la entrada va a quedar el enchufe para que podamos poner la carga. Pero ese es vacío y está vacío tal cual. Ok, listo. Pues yo te estuve sentadito en esta sillita y eso se siente cómodo. ¿Y el pato qué tal? Eso se ve como incómodo ese pato, ¿no? No, queda muy, muy cómodo porque ¿sí? La silla queda para que sus piernas queden completamente cómodas sobre las alforjas. Ah, bueno, bueno, ahorita vamos a grabar a ver cómo se ve, cómo queda uno montado. Bueno, esas alforjas, parce, ¿esto aquí qué tiene? ¿Más baterías? Bueno, no, no, las baterías únicamente van adelante. Solo van adelante. Las alforjas son única y exclusivamente para cargar. Acá tenemos. Podemos cargar lo que queramos. Parce. Ahí están los... Ahí podemos meter al Alex. La calle ya sobrado, ya seguro. Creo que esta está con seguro. Sí, esta está con seguro. Tienen seguro, común y corriente. Las podemos asegurar cuando salimos. Lo mismo, ahí está el impermeable, el cable, reguero. Y lo de siempre, la herramienta. La herramienta, reguero y chécheres. No, qué berraquera, parce, yo también acá está muy bacano esto. Qué berraquera, parce. ¿Cómo la ven ustedes, muchachos, desde allá? Se ve una nota de esa moto. Y nomás la potencia. O sea, usted más o menos de pico le está sacando ese motor. Casi 40.000 vatios más o menos. Sí, más en o solo menos. Pico. En solo pico. En solo pico. Ya, ese controlador todo lo puede mejorar, ¿cierto? Para mejorar la potencia. Sí. Es que el camarero está con unos chistes más. Pero claro, o sea, si usted le mejora el controlador, podríamos tener hasta 50.000 vatios de pico. De pico. Vean ustedes eso, para la gente que esté allá ayer, que sigue encontrando las mejores motos de aquí de Colombia. Vea, estamos encontrando motos. Porque eso está una berraquera. Pero bueno, don Henry, ¿por qué usted decidió este modelo de moto? ¿Por qué no escogió otra moto para convertirla a eléctrica? Bueno, yo soy motero hace más de 25 años. Sí. Motero Club de Motos. Rodamos, he tenido Harley, he tenido motos siempre en este estilo. Más por una cuestión de lucirla. Otra cosa, y fuera de eso yo soy bajito y las motos que más se me acoplan a esto son las motos chofer, y por eso también lo he dado acá. Sí, qué verdad que era, parce, que la moto sí está muy 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 bacana. Vean ese ángulo ustedes desde allá, muchachos, cómo se ve. Es una cosa monstruosa, una cosa grande. Su merced, con sus propias manitas, ¿armó esta moto? Sí. O sea, usted solo dijo, pues pucha, voy a hacer una moto eléctrica. Exactamente. ¿Por qué se metió en este mundo la movilidad eléctrica? Bueno, la movilidad eléctrica, dos razones. Una,
tranquilidad al conducir. Sí. Porque es mucho más tranquila para conducir. Y dos, pues, apoyar un poquito el tema de su cambio climático y todo eso. Y, pues, trabajo mucho en tecnología y uno de los hobbies, pues, es las motos y pues queda una cosa con la moto. Ah, ok, eso me se tiene conocimiento de electrónica, mejor dicho. Eso me sé qué se dedica. Nosotros tenemos una fábrica donde hacemos ascensores de televisión. ¿Quién necesita ascensores de televisión? Que uy, vea, eso me servía, vea. Contacten a este man, yo cualquier cosa dejo las redes sociales de este parcero de toda su empresa ahí. O si tienen alguna duda, aquí o don Henry, venga, me va a colaborar con alguna guía ahí como para yo convertir la mía. Pronto con este man les pueda ayudar. ¿Cierto que sí? Claro. Sí, son de una. A cualquier tipo de televisor. Sí, a cualquiera. Ah, bueno. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué velocidad usted le ha sacado a esto? Nosotros en un evento que tuvimos con Electric Power en el autódromo le levantamos 149.1 kilómetros de velocidad máxima. ¿Cómo la ves, muchachos? En la recta del autódromo. Es una velocidad buena, a pesar de que esta moto está pesando 220 kilos. 220 kilos, ya. Si usted es igual de flaco que el Alex, parce, no se vaya a subir, weón, porque esa moto se lo lleva. Se amarra un arnés. O sea, 220 kilos, parce. 220, qué mucha. Y digo que la mía es pesada porque pesa 180 y la de este man ya va para 200 kilos. Yo tuve una novia que pesaba 120 y decía que sí. No lo voy a volver a traer a grabar, ¿no? No lo voy a volver a traer, weón. Ey, me echa el agua. Entonces, qué fierro, muchachos. Pero bueno, ya vimos velocidades, autonomía, más o menos, ¿qué autonomía le está dando? 220 kilómetros, son promedio de 80 kilómetros por hora. 220 kilómetros de autonomía. Sí. A una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Eso es muy buena autonomía, es una buena velocidad, es un porte espectacular. No es cualquier moto flacuchenta por ahí o desbaratada. No, este marica le metió amor, porque es que nomás vean todos estos diseños que le metió este weón. Aparte, tiene freno de disco delantero, tiene freno de disco trasero. O sea, este weón la tiene bien engallada, muchachos. Pero bueno, primero vamos a ver a don Henry dando una vuelta y después damos la vuelta a nosotros. Porque qué tal que este marica nos está dando pay, qué tal que por dentro queda por ahí un Yuyankin de 80 amperios y sea un motor de 2000. ¿Listo? Y arranca, pues. Bueno, ahora nos toca el turno a nosotros. Este man ahí le picó, bueno, vamos al turno a nosotros. Bueno, ¿se ha subido o qué? ¿Qué es gente de piloto? ¿De copiloto? ¿De copiloto? Sí, porque es que... Pérez, me dicen que me tengo que amarrar para que no me bote. Vamos a probarla. ¿Cómo la vemos ya? Me pita esa casa, sentiste como un poder ahí que se mueve la moto ya. La moto se mueve, listo, vamos. Hasta el pito es poderoso. Hasta tiene un mega. Oiga, yo como subo la pata ahí. Eso. Ay, vea. Ya me van a... Henry, no lo dejes subir más que baje. Ponga el pie sobre el pez. Que te apriete, ¿verdad? Baje el pez. ¿Cómo bueno, que? Ahí. Cójate de los hombros de abajo. Como el que sube a un caballo, ¿sí? Sí, exacto. ¿Cómo ya se subía? Es que tocó con tutorial para subirse a la moto, weón. Toca pedir el manual de cómo subirse a esta moto. Bueno, vamos a empezar a hacer el rol y se vaya, se está preparado, ¿vale? Listo. Bueno, ¿cómo se siente usted ya sentado, weón? Ah, está cómodo. Usted está bien cómodo. Bueno, vamos a ver. Espere, me agarro. Mi casco. Papi, agárrate de mi cintura. Yo, papacho. ¡Ja! ¡Gay! Sí, marica, siempre. O sea, siempre mueve esto, siempre escucha. Uy, aquí que tenemos hasta la trampa mortal. Oiga, bueno, ¿cómo vamos a ver para pasar? Don Henry pasó. ¿Qué cosa es maleta? Sí. Listo. Toma
Siempre se siente bacano, se siente bacano. Pues pucha, ese freno está lejos. Eso sí ya es acoplarse usted a manejar. Bueno, ya le empecé a coger el tiro al freno trasero. No le he cogido la distancia a la maleta. Bueno, es que vean este espacio, muchachos. Este espacio, vean cómo cruza la maleta. Vean el maletero. Listo. Vamos a mirar acá el tique, véanlo. Bueno, muchachos, esto fue una berraquera. Aparte de eso, la llanta es una 180, no amarra para nada, y la estabilidad, uff, una berraquera. Frenos, el pique, todo, o sea, y la comodidad, que moto tan cómoda, cómoda, que no contacte a don Henry, que le deje dar su Rolls, porque qué moto tan cómoda. Pero bueno, vamos con don Henry a despedirnos para acabar este video, porque ya se nos puso, fue largo. Don Henry, parcerito, muchísimas gracias, parce, lo felicito por ese fierro, marica. Lo felicito. Dejo la cámara, es suya, don Henry, suya, para terminar esto. Muchachos, les enseño uno de los proyectos que hemos trabajado con más fuerza y que vale la pena. Les garantizo que pasarse a la movilidad eléctrica es una muy, muy buena razón. Muchachos, y los esperamos que se suscriban aquí a Electric Power, el canal motero eléctrico del país.